un niño, hoy que me lo encuentro y ya nada que ver. Vivió en la pobreza, pero siempre activo, siempre con su viejo, buscando crecer. No fue conformista, buscó otros caminos que lo condujeron a estar más que bien. No creo en la suerte y aquí se demuestra. El hombre ha luchado y por eso está aquí. Maneja su gente y algunas empresas. Su palabra es firme y ni qué discutir. Tiene un gran respaldo de un hombre que pesa y un temple muy firme y es bravo a morir. Nació entre la sierra y allá de Guerrero, pueblo en porvenir que él tanto recuerda. Aunque tiene ranchos allá en otras partes, jamás cambiaría por nada su tierra. Le gusta ayudar a su pueblo y su gente, siempre agradecido y así lo demuestra. Y nos vamos hasta la sierra de Durazno, Guerrero, y Pulo Salgado ya. En cuestión de amores, muy afortunado, muy lindas mujeres le brindan su amor. Y las que le faltan que estén a su lado, quiere disfrutarlas sin freno el señor. Bien vale la pena dar todo por ellas, lo dice sonriendo, no hay nada mejor. Segundo a segundo disfruta del gozo, pues nunca se sabe qué pueda pasar. Tiene un enemigo que es muy peligroso, lo sentenció a muerte y lo quiere acabar. Pero es muy tranquilo, no le teme al foso, tal vez lo sorprenda, pero va a pelear. Por un buen caballo siempre paga el precio, su caballo le gusta, lo compra el señor. Veneno es humilde, pero cauteloso, quien lo ha provocado, ya se fue al panteón. El hombre callado es muy peligroso, y mi gran amigo no es la excepción.